Son unos amigos, bienvenidos a la verdad sobre fitness. ¿Pueden los ectomorfos engordar? La doctrina principal de la píldora azul dice lo siguiente. Los ectomorfos tienen el metabolismo como el colibrí de garganta roja y tienen que consumir 1500 calorías diarias para mantenerse y construir músculo. Aquellos que no cumplen esta regla están destinados a permanecer pequeños y no tienen derecho a quejarse de que el demonio de la atrofia se niegue persistentemente a abandonar su cuerpo. Por supuesto, esto es un error. Como todos los demás, los ectomorfos engordan cuando consumen más calorías de las que queman. Y ese número de calorías es significativamente menor de lo que uno puede esperar. Los eruditos que afirman que los ectos son virtualmente inmunes a la acumulación de manteca de cerdo son poco instruidos o permiten contaminar sus enseñanzas con un motivo oculto en mente. Sorprendentemente para algunos, es relativamente fácil que un ectomorfo se convierta en un gordo. ¿Los ectomorfos tienen metabolismos rápidos? Los datos superficiales pueden llevar a la gente a creer que todos los ectos están quemando calorías como locos, pero eso no siempre es cierto. Cuando estaba en la escuela secundaria, tenía un amigo que la gente le tenía envidia por su capacidad para comer entre comillas lo que quisiera sin engordar, ya que era delgado a pesar de su dieta que consistía en obleas, croissants cargados de chocolate y cualquier otra cosa que estuviera en la nevera. Algunos pensaban que había un ectotruco en su genética que lo mantenía delgado a pesar del alto consumo de comida chatarra. La realidad era muy diferente y tal vez incluso decepcionante. Su rutina promedio era escuela, patinar, ir a casa, estudiar, no estudiar. A lo largo del día, contaminaba su cuerpo con dos o tres obleas y un croissant. Su única comida saludable sería por la noche en la casa. Este plan de dieta corrupto lo retrató como alguien que podía comer alimentos malos sin engordar, pero no era especial. Estaba delgado porque su consumo calórico general era muy bajo. Un waffle tiene alrededor de 250 calorías. Tres de ellos equivalen a 750 calorías. Un croissant ronda las 350 calorías. El total asciende a 1100 calorías. Su última comida en casa variaría entre 300 calorías y 500 calorías, consumiendo 1400 a 1600 calorías por día. Una vez que tenga esta información, se hará evidente por qué pesaba 130 a 140 libras, 58 o 63 kilogramos en ese momento. Sería difícil encontrar un adolescente activo que pueda engordar con tantas calorías. Su delgada estructura ósea ecto tampoco ayudó mucho. Mejoró aún más su aspecto de drogadicto. Sé con certeza que muchos ectos son iguales. La mayoría son solo individuos deshuesados que no comen casi tantas calorías como creen, mientras crean la ilusión de que un horno calórico en ellos funciona constantemente. ¿Los ectomorfos tienen poca grasa corporal? No. La grasa corporal es específica de cada persona. Un ectomorfo puede tener una grasa corporal sorprendentemente alta y parecer excepcionalmente delgado, especialmente en la ropa. Poco después de empezar con el levantamiento, una mujer midió la grasa corporal de mi amigo durante una campaña de salud. La pantalla muestra un número que lo acompaña hasta el día de hoy. 17% de grasa corporal. Ver esos dígitos en la pantalla lo sorprendió. Él, ingenuamente esperaba algo tonto como 5 a 7% porque no sabía nada mejor. Estaba delgado y pensó que el dispositivo mostraría ultradelgadez, pero no lo hizo porque era flaco gordo, o lo peor de ambos mundos. Lo mismo se aplica a muchos otros ectomorfos. No todos los ectos son un tipo delgado con unos abdominales definidos. Los ectomorfos flacos son significativamente más raros de lo que la gente piensa. ¿Debería un ecto aumentar su volumen? Cuando un ectomorfo reporta sus estadísticas, por ejemplo, 1,85 centímetros a 140 libras, 63.3 kilogramos, algunos gurús tienen un duro ataque y le ordenan comprar un todo en uno en un McDonald's local. Sin embargo, el aumento de volumen es un error cuando eres natural porque viene con ganancias de grasa que destruyen tu estética y te convierten en una caricatura de flaco con grasa. Un ecto podría beneficiarse de un moderado superávit calórico, pero el aumento de volumen es el camino más rápido para convertirse en un gordo. Cuando agrega los brazos, antebrazos y pantorrillas rasgados que caracterizan al ecto promedio, compilas una extraña papa humana que se ve a la vez gorda y desnutrida. Si desea aumentar su volumen, ganar peso, hágalo con sensatez. Me mantendría alejado de las ideas de bajo coeficiente intelectual como GOMAT, un galón de leche al día. Trucos similares desarrollan malos hábitos nutricionales mientras te hacen engordar e incomodar en el proceso. ¿Debe un ectomorfo contar calorías? Contar las calorías ayuda, pero no es obligatorio para perder o ganar peso. La única condición que importa es la presencia de un déficit o superávit calórico dependiendo del objetivo. La fórmula simplificada de Leigh McDonald's proporciona un buen punto de partida para mantener y perder peso. Mantenimiento: 14 a 16 calorías por libra o 30 a 35 calorías por kilo. Pérdida de grasa: 10 a 12 calorías por libra o 22 a 26 calorías por kilo. Por ejemplo, si pesa 150 libras y desea mantener su peso, comience con 16 por 150 igual 2400 calorías. Si quiere perder peso, comience con 12 por 150, 1800 calorías. Por supuesto, esos cálculos son solo ejemplos. Se requiere calibración personal, ya que el gasto energético total depende de los niveles de actividad de cada uno. ¿Debería ser más o menos cardio?
Los expertos en hipertrofia aconsejan a los ectomorfos que dejen el entrenamiento de resistencia y se concentren en levantar pesas para ahorrar energía. Si bien hay algo de lógica en esta idea, la promoción de plantillas de entrenamiento específicas de ecto están enviando el mensaje equivocado, es decir, que los ectomorfos son personas con necesidades diferentes. No es así. Los ectomorfos son solo humanos con huesos más delgados. De ahí que el consejo de levantamiento impulsado en los ectomorfos sea una colección de principios que se aplican a todos los levantadores o un enfoque de marketing basado en el código fuente maligno. Si quieres hacer cardio, hazlo aunque seas un ecto. Sin embargo, vale la pena señalar que el ejercicio cardiovascular es inferior a la dieta cuando el objetivo es triturar, ya que no quema tantas calorías. ¿Deberían los ectomorfos comer carbohidratos? Hace un tiempo leí que los ectomorfos responden bien a los carbohidratos y por lo tanto deberían comerlos libremente. Por supuesto, esto no tiene sentido. Muchos carbohidratos hacen que te hinches y te proporcionen demasiadas calorías por porción sin llegar a satisfacer completamente tu hambre. Los ectomorfos responden a los carbohidratos de la misma manera que lo hacen otras personas. No tienen cortadoras de carbohidratos secretas que anulen los efectos negativos del azúcar. Como antes, es mejor ajustar el plan según las pautas universales que según los rumores ectoespecíficos. ¿Deberían los ectos tomar ganadores de peso? Aparte de algunas situaciones fuera de alcance de este video, los suplementos no están agregando nada de valor a la tabla. Los ganadores son algunos de los productos de culturismo más ilógicos del planeta. Los más baratos son en su mayoría azúcar, mientras que las versiones caras son una inversión económica pobre, porque por el mismo precio puedes comprar una tonelada de comida real llena de nutrientes. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte. Hasta la próxima.